Hola, mi nombre es Johan Loza y eso es Infolucha. El evento Rey de Reyes ya tiene fecha y sitio. La cita es para el 19 de febrero de este año 2022 en el puerto de Veracruz. Con eso se arranca esta gira que va a conmemorar 30 años de la existencia de la caravana Tres Veces Estelar, y creo que hay muchas sorpresas que vienen por delante, tanto para este evento que está ya a la vuelta de la esquina, como para el magno evento de la caravana, el Triple Manía número 30, que de hecho creo que debería decir los Triple Manía, pero eso es tema de otro video. El video del día de hoy es para platicar sobre justamente la lucha por la espada del Rey de Reyes, que será una presea que se disputarán 5 grandes gladiadores. Grandes en tamaño, grandes en habilidades luchísticas, hay grandeza de todo tipo. Y es que para este encuentro que veremos en disputa de la espada icónica de la caravana, contaremos con la presencia del psicópata del ring Psycho Clown, Cibernético, Bandido, Laredo Kid y un luchador sorpresa del que aún se especula muchísimo. Y primero que otra cosa pase, me gustaría hablar con ustedes cuáles son las posibilidades. ¿Qué luchadores podríamos ver ocupando este sitio de sorpresa? Y luego de aclarar esto, podemos decir quién va a ganar este trofeo. Luego del Triple Manía Regia, en donde fueron anunciados algunas sorpresas a nosotros, como por ejemplo la incógnita de quién iba a participar en el encuentro de parejas entre los hermanos Lee y Laredo Kid, a la hora de la hora llegó un super luchador como Willie Mack, que de hecho va a repetir participación en esta función de Rey de Reyes. Bueno, sabemos que este luchador pudo venir a México a través de la alianza de Impact y AAA. Sí, es un luchador que ya se ha presentado anteriormente en The Crash y en otras promotoras mexicanas alrededor de la República, particularmente en el norte del país y en el sur de Estados Unidos, pero tengo casi total certeza de que la llegada de Willie Mack fue más por un convenio entre marcas de Impact y AAA, mismo convenio que le resultó en la aparición de un luchador que desde que llegó conectó muchísimo con la afición de la caravana estelar. Esto de Willie Mack lo menciono porque es probable que este patrón se repita. AAA tiene alianzas tanto con AEW como con Impact Wrestling. Lo primero que cualquiera de nosotros podría pensar es que es probable que se traigan a un luchador de por allá. En entrevistas, Conan ha comentado que hay talento como Malakai Black, el mismo Sammy Guevara, nombres tan pesados como un Bryan Danielson o el mismísimo CM Punk, son alternativas reales para eventos venideros de la caravana. Y sí, son nombres muy interesantes de AEW, pero creo que valdría también la pena echarle un ojo a Impact Wrestling. Si de ahí vino Willie Mack, valdría la pena que checáramos qué nombres se encuentran ahí y qué nombres pudiéramos ver participar en este evento Rey de Reyes. Aunque toda esta situación de tener que adivinar qué luchador podría venir se vuelve complicada cuando compensamos en las dos empresas, no solamente en AEW sino también en Impact, sí creo que hay una cierta inclinación por ver talento de la empresa de Tony Khan en la AAA antes que ver luchadores de Impact. Y de hecho les podría decir que mucho del talento que vimos en Triple Manía Regia en el evento estelar son luchadores que afirmaron que la experiencia dentro de la caravana fue muy agradable para ellos y que sin duda alguna repetirían. Así que un Jay Lethal o un mismo Samurai del Sol creo que también tienen mucha cabida en esta lucha por la búsqueda de la espada del Rey de Reyes. Sin embargo, yo creo que AAA va a buscar ir un poco más allá. Creo que si nosotros ya nos estamos aprendiendo esto de que la AAA va a buscar un luchador del extranjero para traerle un luchador importante o al menos de cierto prestigio a nivel internacional, AAA no debe perder la habilidad de sorprendernos. Por lo que para este evento de Rey de Reyes, yo descartaría la posibilidad de que se tratara de un luchador o de Impact o de AEW. Creo que hay que ir un poquito más allá. Bueno, y si no es Impact y si no es AEW, la otra alternativa para la caravana muy probablemente sea la lucha libre independiente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional hay muchas opciones, hay alternativas interesantes y más cuando somos conscientes del regreso del Cibernético. Sí, con esto AAA nos demuestra que no está peleada con su pasado. Si hubo un luchador que en años anteriores hizo carrera importante dentro de la caravana, llámese un Mesías, llámese un Electroshock, ¿por qué no poder verlo en un Rey de Reyes? Electro es un luchador quien recientemente perdió la cabellera a manos del Fresero Jr. y Mesías ha tenido participación bajo ese nombre e incluso bajo el nombre de King Muertes, un personaje que desarrollaron en Lucha Underground, pero que evidentemente ha evolucionado para evitar conflictos con derechos de autor. Hasta donde yo sé, cualquiera de los dos luchadores aceptaría participar en un evento como Rey de Reyes o incluso formar parte de esta gira de 30 aniversario de la caravana. Pero nuevamente, si me preguntan a mí, no me convence lo suficiente. Por el estilo de lucha que practican Bandido y Laredo, e incluso lo que pueda hacer en un buen día Psycho Clown, creo que ese sitio lo tendría que ocupar otro luchador. Otro luchador que pueda incluso responder al tú por tú, a los golpes que vengan y que vayan. Y para eso tendríamos que centrarnos en la lucha libre independiente, pero a nivel internacional. En el canal comentamos previamente que Máscara Dorada
debía ser un luchador que pisara nuevamente la caravana estelar. Esto desde mi percepción, se está creando una camada interesantísima de peso crucero dentro de la empresa, con Bandido, Dragon Lee, Laredo, el hijo del vikingo, y creo que perfectamente cabe en esta ecuación Máscara Dorada, el antes llamado Gran Metallic. Sabemos abiertamente de la predilección de Máscara Dorada por pertenecer en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, o al menos intentar regresar. Y a decir verdad, en las últimas fechas el Consejo Mundial ha buscado renovar en ciertas líneas, como por ejemplo la división mini o la división incluso micro de estrellas que ha lanzado. Y pudiera también mencionarles el interés de, más que renovar, revivir conceptos como el regreso de Místico y la reaparición de Averno en la Arena México. Bueno, para esto, el regreso de un Máscara Dorada sería algo genial. Y no digo que una cosa esté peleada con la otra. Yo realmente pienso que Máscara Dorada eventualmente tiene que volver a la serie estable, incluso para ser pieza fundamental para intentar competir en contra de lo que está haciendo AAA, pero yo no vería nada mal ni nada equivocado la aparición de Máscara Dorada en este evento de Rey de Reyes. Pensemos en el caso de Cinta de Oro, cómo tuvo una participación, incluso llegó para salvar a Pagano de los mercenarios, si no me equivoco, dijo un par de palabras y nunca más volvimos a saber de él dentro de la AAA. Ha estado extremadamente estable con Robles Promotion. Algo similar yo puedo pensar que puede llegar a pasar con Máscara Dorada. Él para mí es mi gallo para ser la sorpresa de este evento Rey de Reyes, pero tengo que ser muy sincero con ustedes diciéndoles que yo no creo que él sea el vencedor. Sí, tenemos a Bandido, tenemos a Laredo, que son luchadores fuera de serie dentro de lo que podemos ver en la caravana estelar, pero aún les falta el prestigio o el nombre que a lo mejor sí tienen otros de los dos contendientes por esta espada. Tenemos a Psycho Clown, que la gente lo quiere mucho, pero también otro gran sector lo aborrece por completo. Que a decir verdad es un luchador polémico, pero no es que ahorita viva el mejor de sus momentos. De hecho, toca decir que si somos conscientes, la carrera de Psycho en cuanto a hechos importantes va un poquito en picada en los últimos tiempos. Porque en AAA, desde que le dieron la máscara de Wagner, ya no han sabido qué hacer con él para que se gane el apoyo de la afición. Es una labor complicada, de hecho. Y dudo mucho que si llega Máscara Dorada por el hecho de que tenga una participación y luego pueda irse, no creo que por eso le vayan a dar el Rey de Reyes. Mejor que se lo den a un luchador que aspira a hacer cosas importantes en los próximos meses. Y para mí, el hombre ideal para ganar esa espada es el main man de la lucha libre, el Cibernético. Sí, espérenme, yo sé, obviamente a nivel luchístico Ciber no está para competir en contra de ninguno de los luchadores que van a llegar a participar, y no pretendo decir algo por el estilo. De hecho, en la medida en la que menos participe Ciber en esta lucha, creo que nos van a poder ofrecer un mejor espectáculo los integrantes de esta contienda. Lo que sí creo es que Ciber, como líder emblemático de los Vipers, en algún punto de la lucha va a ser favorecido por ellos a través de una intervención, ya sea esta nueva generación de Látigo, Ares, Toxin, Chica Tormenta o el mismo Psicosis Reaper. Creo que van a tener algo que ver para que el Ciber logre alzar la mano en alto con esa espada, ya saben, atacando un montón a alguno de ellos, logrando distraer al referee para que el Ciber haga trampa o algo por el estilo. Y en caso de que me equivoque, en caso de que no sea ninguno de los antes mencionados, ¿por qué no pensar en el regreso de Charlie Manson? Sí, Charlie, por ritmo luchístico, creo que no está para participar en esta lucha, pero para tener una aparición sorpresa que le dé la victoria al Cibernético, creo que entra perfecto. E incluso pueda integrarse al concepto de estos nuevos Vipers, que al menos desde mi consideración tiene mucho, pero mucho futuro dentro de la AAA. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final del video y me encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Te ha hablado Johan de tu canal Infolucha y te deseo un excelente día.